Estoy esperando sus imágenes. Para empezar la clase. Buen día, ¿están viendo la aplicación que acabo de colocar? Sí, doctor. Doña Paula Guardia, estoy esperando que me muestre su imagen. Así está mejor. Voy a empezar a grabar. Doctor. Ya. Bien, recording in progress. Ustedes están viendo en la figura el oído, y el oído está compuesto de tres compartimientos: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Miren ustedes, el oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular, más conocido como la oreja, ¿no es así? Y después de la oreja, después del pabellón auricular, está el conducto auditivo externo. Vamos a ver las partes de las que está compuesto el pabellón auricular. Miren ustedes, el pabellón auricular tiene varias partes, que desde afuera hacia adentro, ustedes pueden ver el hélix, por ejemplo. Es esta parte más externa que tenemos en el pabellón, en la oreja. Y frente al hélix tenemos el antihélix. Tenemos la fosita escafoidea o escafa también, que está entre el hélix y el antihélix. Miren ustedes, entre el hélix y el antihélix hay una excavación, si vale el término, que se llama escafa, ¿ya? O surco escafoideo también se llama, ¿ya? Miren ustedes. Un pequeño tubérculo, el tubérculo auricular que todos tenemos ahí en la parte del hélix, ustedes pueden ver. Miren el antihélix termina en dos brazos, un brazo superior y un brazo inferior. Ambos brazos o ramas del antihélix, como están viendo en la figura, forman una fosita que se llama la fosita triangular. ¿Ok? Entonces, son las partes más externas. Y para abajo ustedes pueden ver el lobulillo de la oreja, el lóbulo de la oreja, ¿ya? Déjenme decirles que las tres cuartas partes del pabellón auricular son cartílago y piel. Solamente esta pequeña parte inferior que ustedes ven,
que es el lobulillo de la oreja, ahí no tenemos cartílago, ¿sí? Ahí tenemos piel y tejido adiposo. Ustedes saben muy bien que ese es el lugar preferido para colocar aretes a las niñas, aunque bueno, ahora creo que todo el mundo usa aretitos, ¿no? Pero bueno. El lobulillo de la oreja es el lugar donde está constituido solo por piel y tejido adiposo. El resto de la oreja, el resto del pabellón, es cartílago y piel. Bueno, entonces les he hablado del hélix, del antihélix, de la fosita escafoidea o escafa, del tubérculo auricular o tubérculo de Darwin, como ven en la figura. Los brazos del antihélix, el superior y el inferior, que forman una fosita que se llama la fosita triangular. Por dentro del antihélix está la concha de la oreja. Ahí ustedes tienen la concha de la oreja. Y miren ustedes, el hélix da la vuelta hasta ese lugar y hay una rama que termina justamente en la concha de la oreja. Ahí ustedes pueden ver la rama del hélix. ¿Ya? Luego tenemos el orificio del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? La parte más externa donde empieza el conducto auditivo, ¿ya? El orificio del conducto auditivo, que está en parte recubierto por el trago. Miren esta pequeña elevación que está justamente cubriendo el orificio. Y al frente del trago está otra pequeña elevación que se llama el antitrago. Y entre los dos está la escotadura intertrágica. ¿Ok? Entonces, estas son las partes que tiene el pabellón auricular. Les muestro el Prometheus de lo mismo, ¿no? El hélix, la cola del hélix, ¿sí? La escafa, o fosita escafoidea, o surco escafoideo, el antihélix con sus dos ramas, una rama superior, una rama inferior, una fosita que se llama la fosita triangular, la concha de la oreja, ¿sí? El trago, el antitrago, la escotadura intertrágica, el lóbulo de la oreja. Bueno, miren ustedes la oreja es muy, muy bien irrigada. Si ustedes alguna vez han recibido un pelotazo, un golpe, o pues incluso un pequeño golpe, pues inmediatamente se enrojece la oreja, ¿no? Porque miren ustedes, esta es la rama terminal de la carótida externa, se llama arteria temporal superficial. Y miren ustedes cómo la arteria temporal superficial va a dar ramas hacia el pabellón. Ahí están viendo ustedes las ramas auriculares anteriores y hay una rama auricular posterior, que es esta, miren, la rama auricular posterior, que viene a irrigar la parte posterior de la oreja. ¿Okay? Esta es la temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, y la temporal superficial va a dar estas arterias que se llaman auriculares anteriores. Y hay otra arteria que es la auricular posterior, que vienen a irrigar todo el pabellón auricular. Bueno, el pabellón auricular tiene unos músculos que son los encargados de, digamos, mantenerlo fijo ahí en su lugar. Pequeños músculos que en algunos animales tienen la función de mover el pabellón auricular. Ustedes saben que en la naturaleza hay animales que mueven la oreja, ¿no es así? En el hombre, en el ser humano, perdón, estos pequeños músculos no sirven para fijar el pabellón auricular ahí en su lugar. Ustedes tienen acá el músculo auricular superior, tienen el músculo auricular posterior, tienen el músculo auricular anterior, ¿sí?
que son pequeños músculos que se han involucionado en el ser humano. Porque ustedes saben bien que el ser humano no mueve bien la oreja, ¿no? Pero sin embargo, ustedes conocen algunos animales, entre ellos los perritos, que pueden mover bien las orejas. Los caballos, los burros, en fin. Hay otros pequeños, además de estos, auricular posterior, auricular superior, auricular anterior. Hay otros pequeños músculos, muy pequeñitos, que también se encuentran ahí, ¿no? Miren, el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, el músculo del antitrago. Como ustedes ven, músculos minúsculos que los tenemos ahí en en el pabellón. Ahí ustedes ven el auricular superior, aquí están viendo el auricular posterior, el auricular anterior, miren ustedes, el músculo oblicuo de la oreja, ¿ok? Entonces, estos músculos son los que fijan, si va a haber término, la oreja ahí en el lugar donde está, ¿ok? Bien, entonces ese es el pabellón de la oreja. Una cosa que les quiero decir, alrededor de la oreja, del pabellón auricular, tenemos un gran territorio de ganglios linfáticos. ¿Sí? Miren ustedes, ganglios parotídeos superficiales, ganglios parotídeos profundos, infraauriculares, retroauriculares, mastoideos, en fin. Yo ya les dije que los ganglios linfáticos, perdón, normalmente tienen el tamaño de un grano de arroz. Pero cuando se inflaman, estos ganglios linfáticos aumentan al tamaño de un feijón, de un poroto. Y es un órgano es un órgano linfoideo, es decir, donde las formas jóvenes de glóbulos blancos van a madurar cuando hay una infección cercana. Es muy común encontrar en la práctica médica gente que viene con infección del oído, con infección de la garganta. Y como yo ya les he dicho, los médicos lo primero que hacemos es revisar los ganglios linfáticos regionales para ver si estos no están aumentados de tamaño. Si están aumentados de tamaño, ellos nos indican de que hay una infección, una inflamación cercana y de que, en estos ganglios están madurando formas jóvenes de glóbulos blancos, ¿ya? Y también está inervado, bien inervado el pabellón auricular. Miren ustedes el nervio facial, el trigémino, hay un poco de nervio vago ahí, inervación del nervio vago, ¿sí? Es un órgano, es una parte del oído bastante bien inervado. ¿Ya? Ustedes pueden ver entonces ahí las diferentes partes del pabellón auricular, ¿no es cierto? Después del pabellón auricular, siempre en el oído externo, está el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un conducto que tiene dos partes, como ustedes pueden ver. Tiene la forma de una S alargada, mide más o menos unos 3 centímetros, no es muy largo, y está compuesto de un conducto auditivo cartilaginoso, miren ustedes, y un conducto auditivo óseo. Ahí ustedes pueden ver la parte ósea del conducto auditivo y ahí pueden ver la parte cartilaginosa del conducto auditivo. ¿Sí? Algo que quiero decirles, este conducto auditivo está protegido, tapizado por una mucosa importante.
Y también vamos a encontrar en el inicio del conducto auditivo, vamos a encontrar unos folículos pilosebáceos, que son la raíz de pequeños cilios que tenemos a la entrada del pabellón del conducto auditivo externo. Ustedes saben que a la entrada del conducto hay unos pequeños cilios que sirven de filtro, de protección, ¿no es cierto? Y son más o menos importantes porque filtran las impurezas que tenemos en el medio ambiente. Y entonces vamos a tener glándulas pilosebáceas. Algunas veces se inflaman y se producen pequeños abscesos, ¿no es cierto? Más adentro, cerca al conducto auditivo óseo, tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas. ¿Qué hacen las glándulas ceruminosas? Las glándulas ceruminosas fabrican el cerumen que es también otra secreción de estas glándulas que protege el conducto auditivo externo. Es una gran mala costumbre de la gente, de muchas personas, extraerse el cerumen, ¿sí? Muchas personas después de bañarse encuentran algunos objetos para extraerse el cerumen. Y eso es completamente malo. Es completamente malo. Porque el cerumen que tenemos dentro del conducto auditivo externo es un cerumen que sirve para proteger. Muchas veces, ustedes cuando sean médicos van a tener muchas veces a las personas que normalmente se les entra al conducto auditivo insectos o se lesionan con cualquier objeto, ¿sí? Pero sobre todo en el oriente es muy frecuente que al conducto auditivo externo se entren insectos, ¿sí? Llega un paciente a la consulta y te dice, doctor, tengo algo que se me entró ahí adentro y me suena, ¿sí? Los niños que son traviesitos, pues se meten cosas al conducto auditivo externo. Entonces, bien, ahí adentro, en las glándulas cerumino, en el fondo del conducto auditivo externo, tenemos unas glándulas que se llaman ceruminosas. Esas glándulas ceruminosas sirven para fabricar el cerumen. Y el cerumen es protección, no se olvide, es protección, es una secreción que sirve para proteger nuestro conducto auditivo externo. Entonces, fíjense que el conducto auditivo externo tiene dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea, en la porción petrosa del temporal, ¿no es cierto? No se olviden que tiene la forma de una S alargada, mide unos 3 centímetros. A un comienzo vamos a encontrar glándulas pilosebáceas y un poco más al fondo vamos a encontrar glándulas ceruminosas. Bueno, ese es el oído externo. Entonces, el oído externo está conformado por el pabellón auricular, con todas las partes, irrigación, inervación, músculos que les he mostrado, y ganglios, y el conducto auditivo externo. ¿Ok? Ese es el oído externo. Después viene el oído medio. Miren, el oído medio es una cavidad cerrada, como ustedes pueden observar, donde vamos a encontrar los huesecillos del oído. Pero miren ustedes cuál es el límite entre el oído externo y el oído medio. Miren, el límite entre el oído externo y el oído medio es esta membrana. Esta membrana que se llama la membrana timpánica. Miren, la membrana timpánica. Los médicos podemos observar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica con un pequeño aparatito que tenemos que se llama el otoscopio. ¿Ya?
jalamos un poco el pabellón de la oreja hacia arriba, jalamos un poco la oreja e introducimos el otoscopio y podemos revisar el conducto auditivo externo e incluso podemos revisar la membrana timpánica. La membrana timpánica es el límite entre el oído externo y el oído medio. ¿Ok? Ahora bien, miren ustedes, la membrana timpánica es una membrana que está inserta en todo el orificio auditivo externo del temporal, sí, alrededor del orificio auditivo externo del temporal. Acuérdense cuando veíamos el temporal, ¿ya? Esta membrana es de un color blanco nacarado, un blanco, digamos, no brilloso. El blanco nacarado es un blanco, pero no brilloso, muy, muy, muy nacarado, ¿ya? Y miren ustedes, está dividido, como ustedes ven, en cuatro cuadrantes, ¿ya? En cuatro cuadrantes. Cuadrantes que son un poco desiguales, ¿por qué? Porque en la parte superior nosotros podemos apreciar unas estrías que se llaman las estrías de la membrana timpánica. Hay una estría anterior, miren ustedes, y hay una estría posterior. Y al medio de estas estrías tenemos la prominencia del músculo del martillo, ¿sí? Ahí están viendo el parte del, perdón, la prominencia del huesecillo del martillo, ¿sí? Ahí están viendo parte del martillo, del huesecillo, de uno de los huesecillos del oído. Miren, les voy a mostrar. Este es el martillo, ¿ok? Este es el martillo. Y miren ustedes cómo una parte del martillo, ¿sí? Ahí están viendo ustedes, está apoyada en la parte interna, apoyada sobre la membrana timpánica. Lo ven, ¿no es cierto? Claramente lo ven. ¿Ya? Están viendo. Si yo les muestro, bueno, después les voy a mostrar el martillo. ¿Ya? Les voy a decir cómo está constituido. Entonces, ahí ustedes tienen el martillo y ahí pueden ver cómo una parte del martillo está apoyada sobre la membrana timpánica. Y eso es lo que vemos cuando vemos por fuera la membrana timpánica, ¿no? Una estría anterior, una estría posterior, la prominencia del martillo y ahí están viendo. Y ahí están viendo una parte del martillo, ¿no? Y ustedes pueden ver que en la parte final de esta parte del martillo se va a nominar con el nombre de ombligo, el ombligo de la cuerda del tiempo. ¿Ya? Estas estrías anterior y posterior van a limitar una pequeña porción superior en la membrana timpánica que se llama la pars flácida o porción flácida de la membrana timpánica. ¿Ya? Está por encima de la estría anterior, está por encima de la estría posterior y está por encima de la prominencia del martillo. Esa parte se llama la pars flácida. Les aumento de tamaño si quieren. ¿Ok? Ahí está la parsula. Ahí está la estría anterior, la estría posterior, la prominencia del martillo. ¿Sí? Ahí está el ombligo de la membrana timpánica. ¿Ya? Y miren, toda esta región, la mayor parte de la región, se llama la porción tensa de la membrana. Hay una porción flácida y hay una porción tensa de la membrana. Bueno, hay un pequeño cono. Cuando tú estás observando la membrana timpánica, vas a ver que en el cuadrante inferior, del lado viendo hacia la membrana, en este cuadrante inferior derecho,
aparece un reflejo de luz que se llama el cono de luz o cono luminoso, también se lo conoce. ¿Ya? Ahora bien, cuando hay una otitis media, cuando hay una otitis, una inflamación del oído medio, a veces esta inflamación del oído medio afecta la membrana timpánica. La membrana timpánica suele incluso perforarse. Cuando nosotros vemos una membrana timpánica con una inflamación, vamos a ver una membrana que está de color roja, inflamada. Normalmente es de un color blanco, nacarado, les digo, pero cuando está inflamada cambia de color, cambia de color. ¿Ok? Entonces, estas son las partes de la membrana timpánica. ¿Cuál es la función de la membrana timpánica? La función de la membrana timpánica es vibrar ante las ondas sonoras que están ingresando al oído externo. En este caso, las ondas sonoras llegan hasta la membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a producir va a producir una vibración. Esa vibración va a pasar a los huesecillos del oído. A los huesecillos del oído, como ustedes están viendo, y de ahí va a ir hasta el oído interno. Ya les hablaré del oído interno. Ahora bien, miren ustedes, después del oído externo está el oído medio. Este es el oído medio. Este es el oído medio. ¿Ok? Miren ustedes, ¿cuál es el límite externo del oído medio? Contéstenme, díganme ustedes, ¿cuál es el límite externo del oído medio? Membrana timpánica. Correcto, la membrana timpánica, no hay dónde perderse. El oído medio tiene dos cavidades, el oído medio propiamente dicho y el ático del oído medio. ¿Ya? Y tiene sus límites. Miren ustedes, ustedes ya ven que el límite externo o lateral es la membrana timpánica. El límite interno es el promontorio, la fosita oval. Ahí están viendo una fosita que se llama fosita oval. Y hay otra fosita que les voy a mostrar posteriormente, ¿ok? Ese es el límite interno del oído medio. El límite superior es el tegmen tímpano. ¿Se acuerdan del tegmen tímpano? Ese es el límite superior. El límite inferior es una fosita que hay aquí debajo que se llama la fosita yugular. La fosita yugular. El límite posterior es el antromastoideo. Miren ustedes el ingreso al antromastoideo. Ese es el límite posterior. Y el límite anterior es la apófisis cigomática del temporal. ¿Ok? Les repito los límites. ¿Cuál es el límite externo? Les dije, o lateral. Es la membrana timpánica. ¿Cuál es el límite interno o medial? Es el promontorio, una fosita que se llama la fosita oval. ¿Cuál es el límite superior? El tegmen tímpano. ¿Cuál es el límite inferior? La fosita yugular. Aquí debajo está la fosita yugular. ¿Cuál es el límite posterior? Un orificio de entrada, la entrada al antromastoideo. ¿Ok? Al antromastoideo. ¿Y cuál es el límite anterior? Es la apófisis cigomática del temporal. Obviamente que la han quitado acá. ¿No es cierto? Entonces, la cavidad timpánica, oído medio, tiene seis caras. Y el contenido de este oído medio es los huesecillos del oído. Son los huesecillos del oído. Ahí ustedes tienen el martillo, ahí tienen el yunque y ahí tienen el estribo.
¿sí? Martillo, yunque y estribo. Este es el límite interno o medial. Miren, aquí está el promontorio, aquí hay una fosita o ventana oval y hay una ventanita más que está ahí abajo del promontorio que se llama la ventana redonda. Aquí está la ventana redonda, ¿sí? La ventana redonda, la ventana oval o fosita oval y el promontorio. Ese es el límite interno, ¿ok? Aquí, aquí está el promontorio, la ventana oval y hay una ventanita que se llama la ventana redonda que les estoy mostrando acá en esta figura. Límite interno. Miren, el límite inferior, ahí está la fosita yugular. ¿Ven la fosita yugular? El límite superior, ahí está el tegmen tímpano. Acuérdense del tegmen tímpano. ¿Ya? Hay un conducto que conecta, hay un conducto que conecta el oído medio con la nasofaringe. Es este conducto que ustedes están viendo. Se llama la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, más conocida como trompa de Eustaquio. La trompa auditiva o trompa de Eustaquio es un pequeño conducto que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Esta trompa de Eustaquio tiene unos pequeños músculos, ahí están viendo ustedes, el salpingofaringeo, que es un pequeño músculo que en la nasofaringe se va a insertar a la trompa, ¿sí? Salpingofaringe, desde la faringe hasta la trompa. Este salpingofaringeo actúa como esfínter, es el que abre y cierra la trompa. Yo ya les he comentado que alguna vez cuando cambiamos de presión barométrica, nosotros vivimos en Santa Cruz a determinada presión barométrica, pero cuando estamos cambiando de altura, estamos yendo a un pueblo donde es más alto o más bajo, estamos yendo a la playa, por ejemplo, o estamos yendo a Oruro, a Potosí, etcétera, entonces vamos a tener otra presión barométrica, entonces se nos tapa el oído medio, ¿sí? Se nos tapa, tenemos la sensación de que se ha tapado el oído. Y lo que vamos a hacer para destaparlo es bostezar, masticar un chicle, deglutir, etcétera. ¿Ya? Es decir, abrir el salpingofaringe. Abrir el salpingofaringe. ¿Ok? Han tenido esa sensación, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, ¿cuál es la comunicación que existe entre el oído medio y la nasofaringe? No se olviden que la comunicación es la trompa auditiva, o más conocida como trompa de Eustaquio. ¿Se comprende? Bien. Ahora, yo les decía que en el oído medio tenemos unos huesecillos microscópicos, por cierto, ¿no? Ahí tienen ustedes el martillo, el primer huesecillo que ustedes están viendo, que una parte de él, el manubrio, está apoyado sobre la membrana timpánica en la parte posterior, ¿ya? Y miren ustedes el primer hueso, ¿no? El martillo. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una apófisis lateral, una apófisis anterior y el manubrio del martillo. ¿Ya? Tiene una cabeza, tiene un cuello. Tiene una apófisis lateral, tiene una apófisis anterior y el manubrio del martillo. Tiene una carilla articular para articularse con el yunque, que es el siguiente hueso. Ahí ustedes pueden ver, martillo y yunque. El yunque tiene un cuerpo, el cuerpo del yunque. Tiene una rama larga, una rama corta, perdón, ahí está la rama corta, y tiene una rama larga. Este yunque tiene una carilla articular que se va a articular con la carilla articular de la cabeza del martillo. Miren ustedes, esta es la carilla articular del cuerpo del yunque.
que se va a articular con la carina articular de la cabeza del mártir. ¿Ok? Tiene una rama corta, tiene una rama larga, y al término de la rama larga tiene una pequeña apófisis que se llama la apófisis lenticular. ¿Ok? Lenticular. El estribo es un pequeño hueso que parece el estribo de la montura de un caballo. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver la cabeza del estribo, una rama anterior, una rama posterior, la base del estribo, la base del estribo. ¿Sí? Miren ustedes cómo la cabeza del estribo se está articulando con la apófisis lenticular del yunque, de la rama larga del yunque. ¿Sí? Y miren ustedes cómo la base del estribo se apoya sobre la ventanita oval, sobre la ventana oval. ¿Ok? Entonces, bien, voy a repetir. El martillo tiene una cabeza, tiene un cuello, una apófisis lateral, una apófisis anterior y el manubrio del martillo. El yunque tiene un cuerpo, una rama corta, una rama larga que termina en una apófisis lenticular. Y una carina articular que se va a articular con la carina articular del martillo, que está en la cabeza del martillo. ¿Ya? Esta apófisis lenticular del yunque se va a ir a articular con la cabeza del estribo. Ahí ustedes tienen. El estribo tiene una cabeza, tiene una rama anterior, tiene una rama posterior y una base que está apoyada sobre la ventanita oval. Ahí ustedes tienen la ventana oval. ¿Ya? Estos músculos que les estoy mencionando, estos pequeños músculos, perdón, huesos, estos pequeños huesos, tienen unos pequeños músculos que los fijan en su lugar. ¿Sí? Que son importantes. Miren, aquí están viendo ustedes el músculo del martillo, el músculo del yunque. Aquí están viendo este músculo que es el tensor del tímpano, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar varios pequeños músculos que van a fijar los músculos del oído medio ahí a la pared del oído. ¿Ok? Ahora bien, algo más que les quiero decir. ¿Cómo se llama la articulación entre el martillo y el yunque? La articulación entre el martillo y el yunque se llama incudo maleolar. No se olviden porque es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la articulación entre el yunque y el estribo? Incudo estapedial. ¿Cómo se llama la articulación entre el yunque y el martillo? Entre el yunque y el martillo se llama incudo maleolar. ¿Cómo se llama la articulación entre el yunque y el estribo? Incudo estapedial. ¿Ok? Bien, yo les decía que estos pequeños huesos están fijados a la pared del oído medio, a través de unos pequeños músculos y ligamentos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver ligamentos superiores del yunque del martillo. Ahí pueden ver ligamento posterior del yunque. Ahí están viendo un músculo que se llama el músculo estapedio, ¿sí? Entonces, hay varios pequeños músculos que van a ayudar a la fijación de estos pequeños huesecitos. Miren ustedes, este es el nervio facial. Miren ustedes cómo el nervio facial va a emitir una rama, va a emitir una rama. Ahí está, miren ustedes. Acuérdense que así es. Acuérdense, este es el agujero, el orificio auditivo interno. En la porción petrosa del temporal. Acuérdense que por este agujero auditivo interno están entrando tres nervios.
Uno es el octavo par, el vestíbulo coclear, el facial y el intermediario, ¿no es cierto? Miren ustedes cómo el facial, una rama del facial va a entrar y va a discurrir por todo el oído medio, ¿sí? Esta rama del facial se llama la cuerda del tímpano, la cuerda del tímpano. Miren cómo recorre todo el oído medio, ¿sí? Entonces, bien, así se ve el oído cuando estaba recubierto por una mucosa. No es que los huesecillos están así libres, sino están recubiertos por una mucosa, ¿ya? Entonces, bien, cuando el sonido entra al oído externo, cuando el sonido entra al oído externo, ya saben ustedes el oído externo, ¿dónde está el oído externo? Ahorita lo voy a ver, ya. Cuando el sonido entra al oído externo, las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, las ondas sonoras hacen vibrar los huesecillos del oído medio. Y estos huesecillos del oído medio se van a poner en contacto con el oído interno. Con el oído interno. ¿Ok? Y de esta manera, ahí ustedes pueden ver la membrana timpánica, la relación que tiene con los huesecillos del oído y cómo este estribo está apoyado sobre una pequeña membrana que se llama, sobre una pequeña ventana, perdón, que se llama la ventanova. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Miren que he hablado mucho y no les he dejado hablar a ustedes. ¿Tienen preguntas? Doctor, ¿qué pasaba por el orificio auditivo interno? El octavo par, el séptimo par y el intermediario de Riceberg. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando veíamos el temporal? El octavo par, el séptimo par y el intermediario de Riceberg. Mira, aquí está la cuerda del tímpano. Este es una rama del facial, ¿no? Ahí estás viendo la cuerda del tímpano. Bien, voy a quedar aquí porque yo sé que todos ustedes tienen que festejar a sus mamás, yo también, a la mía. Recording stopped. Además que el oído interno es más complicado de explicar. Y necesito toda una clase más o menos para explicarles al oído. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien chicos, nos vemos la próxima semana. Felicidades a las que son mamás, a sus mamás. Nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Chao. Gracias. Gracias.